Les nostres passes ens converteixen en qui som. El nostre camí és la història de la nostra vida. Diuen que ningú és profeta a la seva terra. Potser a vegades només ens falta conèixer una mica més. Donar una oportunitat i escoltar les paraules. Potser a vegades només cal obrir-nos i sentir que són d'aquí. Són propers. Jean Manson és una model, cantant i actriu nord-americana. Va esdevenir un artista de pop, de gospel, country. Va representar a Luxemburg al Festival d'Eurovisió del 79, però es va fer popular a França 3 anys abans, el 76, a través del lletrista i compositor Jean Renard, qui va escriure i va compondre per ella la cançó Abans de dir-nos adeu. Fa poc va fer un concert a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Ara, Jean Manson la trobem a Peralada, on ha obert una petita botiga. Ja ho veureu, és una persona oberta i propera. Hola. Jean, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Sí. Actriz, modelo, cantante. Más cosas no puedes hacer, ¿no? Sí, pintura, escribir, pero soy una artista. Vamos a decir que le gusta hacer muchas cosas. Eres artista, pero te viene de sangre lo de ser artista, ¿no? Sí, mi mamá fue artista en los años 45, cuando cantaba con Louis Prima, y en Francia, en Alemania, durante la guerra, estaba con los trupos americanos. Mi papá también no cantaba, pero tenía un voz fantástico, escritor, y también, bueno, en el cinema, un poco en México, porque yo crecí en México, por eso hablo español. Un mexicano, ándale pues, el Chihuahua. Y después, bueno, vengo de una familia de artistas. Mi hermano Jean-Marc Manson es un fotógrafo muy conocido y vive en Madrid. Entonces tengo, y mi hermana también, ella es artista cómica, y también enseña el inglés. Ahora es profesora de inglés. Sí, aquí, vive aquí ahora. ¿Ahora se ha instalado contigo? Sí, en otro apartamento, pero ella quiere enseñar el inglés aquí en Cataluña. ¿A qué edad cruzaste el charco por primera vez? Aquí, en Europa, fue en agosto, el 28 de agosto de 1974, pero la primera vez que puse mis pies en Europa fue en Barcelona. ¿Ah, sí? En 72, y conocí a esta época un artista que se llama Máximo Valverde, que fue un torio, hacía las torios, cantaba, es muy guapo, fue en las películas, y hice una canción con él también, que sea ¿Por qué el amor se va? No, ese es el mío, es Ven junto a mí, que fue un éxito muy grande en los años 70. Entonces, de Máximo me regresé a California, a Hollywood, a donde estaba haciendo películas. Y como mi papá vivía en Madrid, yo quería vivir con mi papá también un poco para venir. Y después me vine en 74, me fui a un lugar que se llama Cuartón, ahí abajo, a donde está, en Málaga, en Algeciras, por allá. Y pasé el verano y nunca me fui. Después regresé y estaba aquí. Al 74, entonces, tú sí, aterrizas ya en Europa. Ya me quedé. Pero ¿tenías alguna idea de qué ibas a hacer? ¿Algún trabajo? Sí, alguna... iba a hacer cinema. Quería hacer cinema y después quería cantar. Me traje solamente mi guitarra y una bolsa con muchos libros de teatro adentro. Y $700 en mi bolsa y ya. ¿Pero conocías gente aquí? No, lo conocí, ¿no? Mi papá, que estaba en Madrid solamente, más. Y un señor que se llama, que fue un gran productor de cinema, Dino de Laurentiis, que hizo King Kong y todos estos, me presentó a unos amigos suyos que estaban en el cinema, y entonces me han prestado un apartamento para vivir en Roma. Y me fui a Italia, Roma, quedé 4 meses.
Eso es ser muy valiente, ¿no? Sí. Coger la maleta, la guitarra y conozco a mi padre, conozco a un director de cine. Sí, y pero me voy. Cuando se quiere hacer algo, yo creo que también fue una época que fue más abierta, que podemos hacer más cosas sin miedo. Bueno, yo tengo esta, siempre he tenido esta fuerza de no tengo tanto miedo de quitarme a aprender otras cosas porque a mí me gusta aprender la vida de los otros y la cultura. Estás muy abierta. Pero en España, por eso vine de Francia después a España, porque hablaba español, porque lo conocía, porque sabía que tenía parientes aquí también en España. ¿En cuántos países has vivido? Tres, México, la América, cuatro. Un poco en Italia, después en España, aquí en Cataluña, y después, después ¿a dónde? Un poco en Israel ahora, mucho ¿tienes más. ¿Tienes tus niñas en Israel? Bueno, no tan niñas. No, ya ellos van a tener niños. Pero, ¿ya? Sí, ¿sí? Eso, de hecho, eres abuela, ¿no? Sí, tengo dos nietos, uno de 10 años, otra de 8 y uno que va a venir. Y mi otra hija más menor de edad y viene de casarse en Tel Aviv. Porque cantaste con una de tus hijas, he leído por allí. Sí, mucho, cantamos mucho juntas cuando estaban chiquitas. Las dos cantan también. Las dos. Bueno, es fantástico. Yo canté mucho con mi mamá también en muchas televisiones y con discos. Antes que se fue al cielo hace 3 meses, el año pasado, hice un clip de ella a 91 años porque todavía estaba cantando, todavía estaba bailando. Y hice un clip que se puede ver en YouTube, en Jean Manson con Chris Stevens. Ya verán cómo cantaba a 91 años, por eso se como dice, una jovencita, ¿no? Así, se, cuando queremos algo, tenemos una pasión en la vida, quedamos con esto. Birds gotta fly, I gotta love that man till I die. Well, I can't. Poder compartir canciones con tu madre y con hijas. Tus hijos. Y ahora mi pequeña también es la primera en la clase de voz. Sí, sí, está, sí. Va siguiendo también los pasos familiares, sí, también. Sí, sí. ¿Qué proyectos tenemos ahora en mente? Ahora, ¿musicales? Bueno, musicales tengo muchos. Todavía, bueno, vine aquí a Castellón, Emporias, a cantar con mis Gospel for All. Fue un gran éxito. Estuve muy contenta porque no fue evidente, aquí no estoy conocida, bueno, había muchos franceses y bueno, espero que la próxima vez será más catalanes. Seguro bueno, que así sí. Así es la vida. Y voy a ir a Francia la semana próxima porque yo hago muchas giras con los caballos. Los caballos me llevan a hacer canto con mis caballos. ¿Cantas con los caballos? Sí, canto con los malagueña, por ejemplo, y otras canciones. Con mis músicos que vienen de aquí, Claudio Porti, Francisco Gil, a donde hice discos en Musicland, aquí en Vilafant. También un hice ¿sí? tres últimos discos con ellos, porque, bueno, es otra historia, si quieren saber. Voy a hacer muchas cosas con gospel, con los caballos, se tiene que ir sobre gmanson.com y ya pueden saber. Pero para llegar a Perrelada, como porque estoy aquí, tenía que ir a vivir en un lugar a donde había un palmiero.
Y entonces, a ver. Un palmero. Soñaste, un día soñaste, ¿sí?, que tenías que ir a dormir a un lugar que había como una palmera, viví, ¿no? Que debía vivir en un sitio que hay una palmera. Palmera y con un cova de agua. Y dije, primero, un lugar que pensé fue Cadaqués. Claro. Entonces, con mis amigos, estuve con caballo en Francia, haciendo un randonnée de 7, 8 días de caballo. Y nos fuimos y llegamos aquí sin hotel o sin nada. Uh-huh. Y después fuimos a Figueras para tomar algo y comer algo al restaurante Amore, a Cataluña, Amore mío, son mis amigos de siempre ahora. Y me dijeron, sí, pregunté, ¿conocen un lugar a donde puedo dormir? Entonces me dijo, sí, sígueme, vamos a ir a Perrelada y me enseñó un lugar aquí y después a Can Cabo de Solivas, que es un bed and breakfast fantástico, muy bonito, con un señor inglés, y le pregunté, ¿por qué te quedaste aquí? Me dijo, porque me quería aquí. Dijo, bueno, yo también voy a hacer la misma cosa. Y un mes más tarde ya tenía mi empresa, ya tenía un apartamentito chiquita aquí y ¿te enamoró? Me enamoré y hice la cabalgada de Perrelada. Y ahí la cabalgada de Perrelada había un señor guitarrista muy fantástico de flamenco, se llama Claudio Pot, y estaba tocando la guitarra en la tarde después de la cabalgada. Y cuando le escuché, dije, yo voy a hacer otro álbum en español. Y ese mismo tiempo, lo hice ese año, decidí de hacerlo, encontré el estudio, me fui a, muchas otras cositas que se podían hacer, que hice también, pero en mucho detalle. Entonces encontré Musicland, encontré este Claudio Pot, me trajo Francisco y hicimos un álbum a tres. En 6 meses y salió y se vendió muy muy bien, sobre todo en Francia, franco-español, y después continué con un álbum Musicland con Claudio Pot y Francisco. Hacemos muchas giras en Francia también. ¿Crees en el destino? Sí, claro, el destino todo. ¿El destino te ha traído aquí? Sí, claro, también que canto tanto en las iglesias y aquí estoy. Entonces, 6 meses más tarde, encontré este lugar y que estaba a alquilar, y entré y dije, ¡qué lugar fantástico! Esto va a ser mi boutique. Y arriba tenía todo con muebles y todo, y dije, mi padre va a ser muy contento de que estoy aquí. Y lo alquilé y después lo compré. Y entonces, s'ha dedicat la Jim té a la seva botiga molts objectes a la venda, molt bonics, però a més té unes burres plenes dels vestits de les seves actuacions, dels seus espectacles, i els té a la venda. Està contant en català? Sí, jo comprendo el català, però no lo hablo. Que tienes todos los vestidos aquí a la venta de tus actuaciones. Sí, tienes muchísimos y preciosos, además. He hecho más que 5.000 actuaciones en mi vida. Entonces, muchos discos, 28 álbumes, 30 millones de discos. Antes me enseñabas un vestido de mariachi. Sí, mariachis, por eso lo uso para mis caballos. Y entonces tengo cosas de un poco de todo el mundo que compro. Compro también cosas en Figueras que venden muy bonitas, de bodas o de ropa muy larga. Hay muchas cosas que se pueden encontrar. En Israel compro mucho porque hay muchos creadores. Aquí tengo un señor junto de mí que es creador también en vestidos. Y es de ser bien vestida para mí en la escena. Soy conocida. También, veces en cuando me dijo, prefiero poner mi jean en una camisa blanca. Y además, pero casa. Todos los fans, no, escándalo, no puedes. Esto es mi marca, entonces tengo que continuar así. Entonces yo no puedo quedarme con todo esto. Por eso abrí esta tiendita,
Que está bien. Yo, jueves, está claro que no me... Jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado, que quede sí. Claro. Yo no me voy a ir de aquí sin un vestido. Eso lo tengo bueno, clarísimo. Bueno, te voy a regalar uno porque no hagas el sí, ándale. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Ens anem a publicitat ara. I a la tornada continuem parlant amb la Jean. Són propers. Són propers. Bueno, otra vez aquí con Jean. 30 millones de discos vendidos. ¿En 4 meses vendiste cuántos? Un récord. A esta época fue 1 millón y un año fue 2 millones. Increíble. Hoy en día eso es muy difícil. Muy complicado, es muy triste. Pero al mismo tiempo también se puede abrir. Hemos abrido muchas posibilidades porque antes fue muy triste porque las empresas de discos no siempre no querían nadie, no fue muy difícil para entrar. Entonces ahora el talento está un poco más abierto, pero un poco menos concentrado en la televisión, que es lo más fácil para toda la gente que verlos en internet. Sí, claro, y comprar discos, que ya casi ni existen los discos. No, y tampoco, esto es muy triste, no se puede... Entonces, ¿para qué hacer más música? Hombre, ¿para qué no? Solamente en la estrena, pero en discos no es posible. En conciertos, sí, en conciertos, es lo único. Pero es muy complicado de hacer conciertos. Mucho tiempo, mucha ruta, es muy caro, es una vida muy difícil, muy, ¿no? Muy, muy, muy difícil, y esperar que nos van a llamar, y no, ellos no llaman, se tiene que tocar a la puerta siempre, a menos que si no conocen tu canción, no van a conocerte tampoco para venir a tu gira. A ti sí te conocen. A mí sí, pero... ¿Tú estuviste en Eurovisión? Sí. Y cuéntanos un poco la experiencia de Eurovisión. Bueno, fue... Pues, sí, claro, aquí no... Como, sí, wow. Pero en España se están haciendo siempre muchas, hay buenas canciones. Bueno, últimamente estamos en el año bolita, pasado, ¿eh? yo prefería el del año pasado, yo quería que se ganaría, pero bueno, no fue. Sí, en 79 hice el Eurovisión para Luxemburgo, cantando en francés. Estuve en Jerusalén para la primera vez también, y desde este tiempo veo cómo ha cambiado, porque ahora voy siguiente claro. Para ver mis hijas, pero fue increíble, no solamente de estar en Jerusalén, pero hacer también el Eurovisión ahí, porque todo fue tan organizado, tan bien disciplinado a la hora, el pil pal alto. Y fue la música fue los artistas, los músicos que nos tocaron para nosotros fueron fantásticos. Entonces a mí no me gustan los concursos, pero hacerlos es muy interesante hacerlo. ¿Sigues manteniendo el espíritu o ha perdido un poquito? Ah, no, yo creo que está mucho más Hollywood, con toda la luz, están haciendo muchas más cosas, ¿no? Yo creo que esto todavía es algo muy importante. No sé si la canción de Eurovision será la canción de todos, Europa. Es que a mí me da la sensación que antes Eurovision, es una percepción mía, que Eurovisión hasta los años 80, 90, los que participaban en Eurovisión, los cantantes como tú, después tenían una proyección real. Ah, sí, y eran muy conocidos. Y realmente cuando participabas en Eurovisión eras guau, lo más. Y podías tener una gran carrera. Y ahora mismo va pasando gente en Eurovisión y después se pierde. Pues la misma cosa, porque todo está en internet para comprar la canción. Bueno, igual que todo, ¿no? Igual es una sociedad un poco así, efímera. Sí, efímera. Sí, es muy triste.
pero así es la cosa. Bueno. No se puede cambiar y hay el negativo y el positivo de todo. ¿Qué momento te quedarías de tu vida? De escenarios, ¿eh? De... El hombre de la mancha, yo diré, en primero, cuando hice el Comedy Musical en Francia durante un año de la Comedy Musical. Esperaba que nueva. Me dijeras, con Julio Iglesias o con Miguel no, Bosé. No, esto fue porque cuando estaba en México, mi papá me dio el disco y fue... ¿De Julio Iglesias? Del hombre de la mancha. Ah, vale. Después fue Julio Iglesias, claro. Vale, sí. vamos a tiempo un poquito. Pero hacer la estrena en esta Comedy Musical... La comedia musical de Cervantes fue para mí fantástico, porque es una música, todavía la canto mucho en diferentes, con mis caballos. Después sí, bueno, mi primera canción que fue muy bien, después encontré Julio, hicimos unas televisiones muy, muy buenas en Francia, con mucha comedia, con mucha, había diferentes... Mucho show, sí. Y la gente todavía me habla de esto. Y fueron dos personas que se llamaban los Carpentier, los franceses que nos escuchan, nos conocen. Fueron una época fantástica en la televisión. Y después, cuando se fueran, todavía me están diciendo, ¿por qué no ponemos estas emisiones? Porque podíamos actuar, podíamos mostrar todo lo que sabíamos hacer. Bailar, actuar, cantar. Y esto es la vida de un artista. Y así la gente puede soñar, puede estar en tu casa, puede hacer cosas contigo de lejos y también sintiendo que están muy cerca. Ese es el objetivo un poco de este programa, acercar un poco a la gente, o sea, los artistas, personajes, personas públicas, acercarlas un poco a la gente, que se la sientan también un poco suyas. Sí. Me has dicho un momento que recuerdas con cariño. ¿Algún momento que cambiarías alguna cosa? Sí, cambiaría. No, rien, de rien. No, yo no regrette rien. ¿Cambio una cosa? No, yo no creo. A lo mejor en mi vida de sentimental, pero no en mi carrera, no, yo creo que tuve mucha suerte yo para hacer lo que quería hacer. Bueno, mucho trabajo y muchas ideas y casi todo lo que quería hacer lo hice. Para los que nos estén viendo en sus casas, porque no es fácil conseguir una carrera artística y menos de cantante hoy en día. Trabajo duro realmente, ¿no? ¿Cuántas horas al día podías pasar? De vez en cuando, o sea, estoy aquí. ¿Tienes vacaciones? No, todavía no voy. En agosto voy a tomar unas y me voy a ir a la Rubina. A la Rubina. Con tus caballos. Con tus caballos. Abans la Gina me explicaba que la Rubina y té els seus caballos. Eres una amante de los caballos. Ah, sí, esta es mi gran pasión. ¿Cuántos caballos tienes? Antes tenía 7, ahora tengo 2. Uno, porque ya no pude más. ¿Y te gusta ir a montar por allí, por la Rubina? Sí, mucho, mucho. ¿Te podremos ver desde la playa? ¿Te veremos allí? Sí, de vez en cuando tienes que venirte muy temprano porque hace mucho calor y no se puede en la playa cuando hay mucha gente. Pero en el invierno sí, van. ¿Y siempre has tenido caballos? Siempre. No siempre. Desde 25 años ya tenía en Francia, en Normandía, tenía 7 caballos... porque hacía muchas giras, canto con los caballos y... ¡Qué bonito! Sí, es muy bonito. Es algo fantástico de ser muy cerca de los animales. Yo soy vegetariana, no como... ¡Ay, yo también! ¡Ah, sí! ¡Muy bien, ándale! Mejor para los animales. Nosotros nos gusta, no tenemos que tener animal para sobrevivir, ¿verdad? Totalmente. No es necesario. Podemos, 40 años no como a carne yo. Yo hace 2 y medio. Ay, muy bien. Hace poquito, pero ahí estamos, aprendiendo un poquito a descubrir nuevas maneras de cocinar. He de comer. Y que he de no tener miedo. Y también decir, yo no quiero. El mundo, tenemos una planeta, tenemos que respetar los animales también. No son solamente para comer, tienen también vida, tienen es que también pensamiento y tienen dolor. El problema es la crueldad con la que se trata, ¿no? Perdón, los galegos en España es
horrible lo que hago. Gallegos, es horrible lo que pasa. Bueno, en realidad toda la industria cárnica es bastante... Cárnica, y también con los cerdos aquí que no se pueden ver, la luz ni nada. Es muy triste. Sí, vamos a dejarlo porque nos vamos a ir para... Y ellos nos van a matar. Sí, también. Perdón. Vamos a cambiar de tema. Vemos aquí arriba todo de discos. Sí. ¿Muchos premios? Sí, es muchos, ¿sabes? La vida es, el trabajo es como si empiezas cada día algo nuevo y que no puedes sentarte y decir, ya hice todo. ¿Con cuál te quedarías de todos estos? ¿Perdón? ¿Con cuál? ¿Con qué premio te quedarías si tuvieras que escoger? Ah, el primero es Avant de New Radio, porque fue una canción que... Porque el amor se va, que también mucha gente también en... Si vas en YouTube, hay mucha gente en Sudamérica que la canta con mi voz, pero lo pasan su cara en el video. Es muy chistoso y tiene millones y miles de hits. No, es ni karaoke, canción. Es como... Sí, playback. Playback, cantar en mi playback. Porque el amor se va, vendió mucho aquí y mucho esta canción todavía me lleva, todavía, y es como todo un artista cuando tiene un film, un libro, algo que una Dalí, una pintura, y ya un poco personaje Dalí, sí, por eso se creó un personaje, sí, muy fantástico, me encanta el arte de Dalí. Ahora que estás ya aquí instalada, aunque te vayas, vuelvas, ¿cómo ves a la gente de aquí? Bueno, aquí me gusta la gente que habla bien, dicen siempre hola. Es algo que no tenemos costumbre en Francia, nadie dice esto. Y para mí, cuando entré aquí, todo fue muy, muy rápido, entonces yo... Cuando pedí algo, lo tenía. Fue como un milagro por día. Muy serviciales. Yo encontré mucha gente que quiero con todo mi corazón, que han hecho muchas cosas para mí. Bueno, solamente me dieron confianza. Yo no, que no venía como un conquistador a hacer algo. Yo viví en México mucho tiempo. También fui extranjera ahí. Entonces, yo sé lo que es. De estar extranjera en una ciudad. Yo quisiera la paz para todos, la paz en Cataluña con todo el mundo, sin fronteras para nadie. Yo creo que el mundo necesita que saber que somos todos humanos, que somos todos con corazón, lloramos todos, reímos todos tenemos problemas, pero la cosa la más importante es de creer que tenemos una amistad humana entre nosotros. También si no estamos iguales en talla, en todo, de dinero o no dinero,
hay algo que nos conjunta a todos y eso es lo que quiero para Cataluña. Qué bonito. Pues acabamos aquí la entrevista. Bueno, no acabamos aquí. Yo ahora quiero que Jim me enseñe todos los vestidos y vamos a escoger uno para mí. Ándale, pues, porque tú te gustas mucho el medieval. Me encanta. El mejor medieval es en Castello de Emporias el principio de septiembre. Me la he ganado. Es verdad, ¿eh? Yo voy siempre todos los años. Mira, qué bien. Este año le contaremos allí a Jim. Vale. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Muy amable. A todos y muchas gracias. Ens veiem al pròxim propers.